antes que hubiera luz, antes del tiempo sí, había un ser en la inmensidad. Su mente eterna allí pensaba en ti y en mí, y en su amor un libro escribió. Pues su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Fue su amor y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. En ese libro sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Su mente eterna allí mis gritos pudo oír, y un cordero manso inmoló. Fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Fue su allí, oh, pues su amor, gracias, fue su amor que mi nombre escribió, pues su amor, y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver. Y hoy estoy aquí, y soy yo quien piensa en ti. Mi corazón piensa solo en tu amor. El libro que él me dio, una plena redención, es el Espíritu que mora en mí. Fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Fue su allí, oh, pues su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió, pues su amor, y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver. Allí.
nombre allí. Mi nombre allí. Aleluya. Aleluya. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Padre, nos hemos congregado como tus hijos en este día, Señor, para adorarte, para alabarte, Padre. Permítanos poder adorarte, Señor, como tú nos viste allá en el principio, Padre. Que no seamos débiles, Señor, sino que tomemos la espada, Padre, para ir enfrente de la batalla, Señor. Como Josué, Señor, al ver al ángel con la espada desenvainada, él hizo frente, Señor, al momento, Padre, y se encontró contigo, Señor, y pudo agachar su rostro, Padre, porque tú eras el gran yo soy, Padre, en ese día, mostrándote, Padre, en la batalla, Señor, que tú estabas liderando, Padre. En este día, Señor, es un día de reto, Padre. Tenemos que enfrentarnos, Señor, con nuestras propias intenciones, Padre, con nuestro propio pensamiento, Señor, con nuestro propio deseo, Padre. Nuestras propias formas, Señor, tienen que ser desechadas, Padre, para que venga la forma perfecta, Señor, en este día perfecto, Padre, porque es un día perfecto para nosotros, Señor. Tú declaraste que este día sería perfecto, Padre, cuando tus hijos se manifestarían, Padre, manifestarían la propia vida de Jesucristo, Señor. Entonces es un día perfecto para nosotros, Padre. No permitas, Señor, que todas las acechanzas del enemigo, Padre, las dudas, los problemas, las circunstancias, Señor, opaquen, Padre amado, la verdadera revelación, Señor, la verdadera luz que ha sido mostrada para nosotros, Padre, como hijos tuyos, Señor, manifestados en este día, Señor. Venimos, Padre, del mundo, Señor, en el que vivimos, Señor, pero no caminando, Señor, conforme al mundo, Señor, sino caminando, Señor, conforme a la promesa que tú has dado para tus hijos en este día, Señor. Permítenos, Señor, que podamos, Padre, pararnos firmes como tus hijos, desechando cualquier cosa del enemigo, Señor, mostrándonos, Señor, en este día, que aunque sea dura la batalla, Padre, aunque hayamos caído, Señor, aunque hayamos sido golpeados, Padre, estamos aquí, Señor, parándonos, Señor, en nuestro puesto de deber, Señor, declarando, Padre amado, la supremacía de tu palabra, Señor, queriendo ser más investido de ese poder de lo alto, Señor. Ese es nuestro deseo, amado Dios. Bendícenos mientras te adoramos, Señor, mientras alabamos tu santo nombre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Este es nuestro día. Este es nuestro éxodo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor llama a un gran éxodo de esta perversa edad, y ha prometido en su palabra cambiarnos, sacarnos de aquí. Otra vez necesita el hombre tener la señal, porque el ángel de la muerte en la tierra moviéndose está, y la plaga de Egipto azota en el mundo, densa oscuridad los cubre y no entienden que vivimos en el día de misericordia y juicio. En el día de misericordia y juicio, oh, 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 oh.
nube mostró al Juez Supremo en el día de hoy. Él juzgará y peleará con científicos por rechazar su verdad. Ellos corrompen y destruyen la tierra, conciencia de Satanás. Y han preparado una bomba de tiempo que los abrazará. A una nueva civilización esta tierra dará luz. Como Noé, al venir los juicios nos levantará. Cuando el fuego y granizo el cielo hará llover. El fuego santo de su ira, tu éxodo seguro hará. No más demonios, ni Satán contaminando nuestra atmósfera. Dios purgará la tierra y el agua de los ríos cristalina será. Y tus opresores no los verás más. El fuego santo de su ira tu éxodo seguro hará. No más demonios ni Satán contaminando nuestra atmósfera. Dios purgará la tierra y el agua de los ríos cristalinos.
Este es nuestro día. Amén. Hemos sido manifestados. Volvemos a la fe de Abraham. La virtud de Dios mostrándose en este día. Gloria al Señor. Amén. En denominación, mas Dios tenía un pueblo que iba a escuchar su voz. Yo en Egipto me encontraba, mas con su voz Dios me sacó. Esta es la edad de la Odisea, donde la gente está luchando por su igualdad. Han aceptado falsas doctrinas, credos y dogmas, y Satanás sentado en su trono está. Su ramera celebraba, y hay muchos ebrios por su vino. En esta edad los misterios regresan al este. No, ya estamos en el final. Es la edad de la Odisea.
Donde la gente está luchando por su igualdad, han aceptado falsas doctrinas, credos y dogmas, y Satanás sentado en su trono está. Y su ramera celebrar, y hay muchos ebrios por su vino. En esta edad los misterios regresan al este. ¡Oh, novia! Novia, estamos en el final. Podemos ser sacados, estamos atados a nuestro absoluto. Oh, fuerte hombre valiente. Combate, luchando con
hacia la visión. Porque en la hora tarde me pondré la armadura de Dios, me pondré el escudo de fe, confiando en la espada del Espíritu. Ora con sinceridad. David mató al león, miró atrás sus experiencias y luego derrotó a Goliat. Y soy de ese linaje, ¿por qué he de temer? No me rendiré hasta pisar la ceniza de ese malvado, hasta pararme cara a cara con el que me guardó por su gracia. Me pondré la armadura de Dios, me pondré el escudo de fe, confiando en la espada del Espíritu. Ora con sinceridad y en verdad. Josué 5:14, Dios bajó como el capitán, Israel fue defendido y posicionado, y David mató al león, miró atrás sus experiencias.
Goliat. Y soy de ese linaje, ¿por qué he de temer? Hablaré la palabra, no me rendiré hasta pisar la ceniza de ese malvado, hasta pararme cara a cara con el que me guardó por su gracia. Thank you.
Gloria al Señor. Aleluya. Recibamos la palabra. Nada nos puede separar de Él, de su perfecto plan. Amén. Sus puertas son las del Hades, por ella muchos han caído. Oímos una gran explosión, siete truenos emitieron sus voces, esta vez hablaron claro los misterios de los siete sellos. Estamos en la segunda etapa de un misterio triple. Una parte fue hablada por el Hijo del Hombre y la otra está en ti y en mí. Llegó a casa el mensaje, la paloma herida ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe de rato, completa redención de un estado. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida. Llegó a casa el mensaje. Oh, sí, Señor. La paloma herida ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando. Arriba, hasta llegar a la cima de la séptima montaña, de dimensión cambiaremos, entraremos en otra tierra, estaremos con los que amamos, aquellos que ya se fueron. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida, ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando. Podido entrar, luz celestial.
está suelto el cuerpo y la paloma, los poderes en la tierra, uno come carne de los rebeldes y la paloma está en ti y en mí. Por eso Él ha descendido, ciclo de tiempo ha terminado, lo dejo en misterio cifrado, de nosotros soy la realidad. Llegó a casa el mensaje de la paloma. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Él los guiará a la verdad. Él les hará recordar las cosas y les mostrará lo que está aún por venir. Tú dijiste, Señor, que ese Consolador estaría en nosotros. Tú fuiste Él que anduviste con los apóstoles, estuviste con ellos. Pero tú eres el que está en nosotros, el que anda en nosotros, el que vive en nosotros. Esa es nuestra promesa. Tú has regresado en este día. La vida de nuestro compañero muerto, la vida del palomo que
fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre que fue derramada, vino a nosotros en este tiempo. Vino a la compañera, vino a la palomita del tiempo del fin, para que pudiera batir sus alas y hacer que la sangre del amado pudiera alcanzar a aquellos que tienen que ser alcanzados. Al batir sus alas, ella estaría proclamando el mensaje de liberación para un mundo pecador. Aquella diestra de Moisés que fue metida en el seno para mostrar la condición del hombre leprosa en extremo, y luego guardada otra vez en el seno para mostrar el gran secreto del Padre para limpiarnos. Señor, la palomita con la sangre guardada en el secreto del Padre, la vida de Cristo escondida en una novia para sanar del pecado a cualquier persona. Señor, es el mensaje de esta hora. La vida de Cristo alcanzándonos y declarando que no hay nada que nos pueda atar, que hemos sido hechos libres por el pago hecho en el Calvario. Ayúdanos en esta mañana, Señor, que podamos recibir ese mensaje que ha llegado aquí a casa, que pueda ser vivificado en nosotros, hecha muy lejos de nosotros, a una distancia que no nos puede alcanzar nuestras dudas, nuestras debilidades, la enfermedad, el mal esté totalmente lejos de nosotros. Que el puente que pueda unir la maldad con nuestra vida pueda ser quemado, pueda ser quebrado en este día. Y que estemos solamente unidos a ti a través de una conexión invisible. Ayúdanos, Señor. En esta mañana nos ofrecemos a ti. Tómanos como los vasos apropiados en los cuales tú puedas vertir tu unción hasta que nuestra copa esté rebosando. Que tu palabra pueda ser, Señor, clara, nítida, una revelación prevaleciente, palabra sobre palabra, más de tu Espíritu en nosotros, bautismo sobre bautismo en nuestra alma, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Pedimos por todos nosotros, tus hijos, distribuidos en toda la faz de la tierra, que tú puedas producir en nuestros corazones un mayor deseo de servirte, de honrarte, de agradarte. Que a través de tu palabra tú puedas moldearnos, puedas circuncidar la carne que aún está sobrante en nosotros. Que a través del cincel y del martillo tú puedas liberarnos de las piezas de piedra, de las porciones de piedra que no representan nada. Y que tú puedas, a través del trabajo del Espíritu Santo, formar en nosotros la imagen de Jesucristo en esta hora. Y que puedas clamar con autoridad, habla. Y que así pueda ser, Señor. Está cerca ese tiempo en que seremos exactamente la palabra de Dios siendo hablada. Ayúdanos, Padre, entre tanto que avanzamos en esta jornada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Quería entregarle los saludos de nuestro hermano Amancio Cruz, pastor en Tumbes, Tabernáculo Águila Blanca, y también Milagro. Así que le envío muchos saludos, estamos supuestos a estar con él en Milagro este fin de semana. Así que están invitados para ir los que puedan ir. Estaré saliendo miércoles o jueves si el Señor lo permite. Estaré de regreso por aquí también si el Señor quiere el lunes o el martes. Así que los que quieran ir, me avisan para ver si los puedo llevar. Gloria al Señor. Bien,
Ahora sí vamos a continuar un poquitito en esta mañana con nuestro tema de las lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. Y vamos a regresar a nuestra escritura en el libro de Joel. Hemos tomado muchas escrituras, pero olvidé mi ficha en la mesa, si alguien me la puede alcanzar, el gráfico. Joel capítulo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 23 dice, estamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, y oramos una vez más a ti, que la gracia tuya será tan grande para con nosotros. Señor, aprendimos de tu profeta que la misericordia puede llegar a ser agotada, pero tu gracia no. Y tú prometiste, Señor, que en esta hora suprema, tú nos darías gracia suprema, una fe suprema. Ayúdanos, Señor, por tanto, a ir creciendo hasta esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bien, estamos tratando este tema sobre las lluvias y ha sido bastante beneficioso para nuestras almas. Creo que cada uno de nosotros ha sido muy bendecido. Yo especialmente muy bendecido a través de este tema. Muchas cosas se abrieron para mí mientras que predicaba. Muchas cosas se juntaron para hacer las cosas más entendibles para mí y creo que para todos ustedes. Así que en esta mañana voy a tal vez tratar de retomar un poquito de lo que hemos dicho y presentarlo otra vez delante de ustedes, tal vez con algunos detalles más que puedan ampliar nuestro entendimiento respecto de la palabra del Señor. Bien, entonces, queremos al tomar la promesa de Joel, cuando tomamos este libro de Joel lo estamos tomando con la intención, porque es de allí donde sale la promesa de las dos lluvias. Cuando la iglesia primitiva, que es la iglesia original, comenzó, no empezó en Roma, la iglesia original no empezó en Roma, como nos han querido hacer creer a través de miles de años los católicos. La iglesia verdadera no empezó en Roma. La iglesia verdadera tampoco empezó en los Estados Unidos. Como también muchas personas pensaron en este día. Y hay una reacción hacia todas las cosas que vienen de Estados Unidos. Pero la iglesia verdadera empezó en Jerusalén. Aun cuando físicamente empezó a Jerusalén, la iglesia verdadera tiene sus raíces en el cielo. De ahí es donde viene, ahí es donde están las raíces de este árbol, de la iglesia verdadera. Así que todo lo que viene a esta iglesia verdadera tiene que venir del cielo. Porque los nutrientes que suben a la planta, suben a través de la raíz. Amén. Así que todo lo que la raíz pueda absorber, lo llevará a la planta. Así que si las raíces de esta planta original, la cual es la iglesia del Señor, están en el cielo, todos los nutrientes que vendrán a esa planta, no vienen de la tierra, vienen del cielo. Todos los nutrientes que recibimos, así que toda la vida que nosotros recibimos tiene que venir del cielo. Así que no tenemos, Dios pudo utilizar a Pablo,
a Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Diferentes personas, diferentes tiempos, diferentes nacionalidades. Pero ellos eran los canales a través de los cuales la vida podía venir al árbol. Así que él tuvo a Pablo, un hebreo. Tuvo a Lutero, un alemán. Tuvo a Wesley, un inglés. Tuvo a los pentecostales, un hombre de color negro. Pero en el último día él tendría un hombre que sería el canal por el cual toda la palabra fluiría. Y sería un hombre de los Estados Unidos. Y así que, ¿cuál es el problema que podamos recibir lo que Dios usa? Mucha gente tropieza con esas cosas, pero nosotros no. Estamos viendo todo esto para que la gente no piense que tenemos un complejo de inferioridad. Tenemos que recibir lo que Dios nos da. Venga de donde venga, es Dios. Tenemos que reconocer que Dios se ha escondido en pieles. Muchas personas tienen complejo de pararse al costado de una persona que es alta. Sienten complejo porque son pequeños. Otras personas sienten complejos porque son demasiado grandes. Otros porque son muy gordos, o porque son muy flacos, o porque son lacios, porque son crespos, o porque son del tercer mundo. Pero cuando Dios toma a alguien, a Él no le importa si es un cobrador de impuestos, a Él no le importa si es un analfabeto pescador, a Él no le importa si es un erudito como Pablo, a Él no le importa si es un alemán o un inglés, a Él no le importa si es un negro esclavo o un hijo de alcohólicos, Él toma al hombre y le da su palabra. Y tenemos que romper con ese complejo. Cuando el profeta fue al otro lado, ahí era una gente, la gente más maravillosa que puede haber existido sobre la tierra. Ahí no había ningún complejo. Todos estaban vestidos de blanco. Unos eran blancos, otros pieles rojas, otros amarillos, otros negros, otros marrones, otros cobrizos. Pero todos eran iguales y todos corrían y decían, nuestro precioso hermano Branham. Así que de este lado, igual tenemos una mixtura de pieles, de tallas, de colores, de estatura. Pero todos tenemos un vestido blanco. Es el Espíritu Santo que fue enviado aquí, a este lado de la eternidad, para vestirnos. Así que ¿cuál puede ser el complejo? Gloria al Señor. Entonces, decimos estas cosas porque son importantes para nosotros. La gente siempre está diciendo que somos seguidores de hombres. ¿Pero a quién podemos seguir? Si Dios está escondido en un hombre. Dios pudo predicarle el evangelio al eunuco en el desierto. Pero él no podía ir directamente porque él mismo había escogido el modo por el cual los hijos serían alcanzados. El ángel, mucha gente tropieza con el ángel. Mucha gente dice el ángel que le habló a William Branham, el ángel que le instruyó a William Branham, y tropiezan porque dicen, ¿por qué habla del ángel? ¿Por qué no habla del Espíritu Santo? Porque no pueden entender que ese ángel era el mismo Espíritu Santo. No pueden entender esas cosas. Pablo dijo, el ángel de quien yo soy, él me ha aparecido. ¿Por qué no dijo el Dios a quien yo pertenezco? ¿Por qué tuvo que utilizar el ángel de quien yo soy? El ángel de quien yo, a quien yo pertenezco, me apareció y me dijo que me ha guardado la vida y me ha dado la vida de la tripulación. ¿Por qué no dijo el Espíritu Santo? Y el ángel que sacó a Pedro de la cárcel, ¿por qué no dijo que fue el Espíritu Santo? Porque la gente tropieza con escrituras, tropieza con palabras, porque no pueden entender, porque han sido velados para no comprender. Pero nosotros, los hijos del Señor, podemos entender, no importa la forma en que Él se enmascare, podemos reconocer a Dios por sus características. Gloria al Señor. Esa es la forma en que nos acercamos a Dios. Tiene que ser nuestro corazón. Está abierto para poderlo ver a Él. Me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. La gente puede decir, está mal escrito. ¿Cómo se va a voltear para ver la voz? La voz es la palabra. La palabra es el verbo. El verbo es Jesucristo. Pero hay que seguir el pensamiento espiritual. La gente puede decir, ¿qué cosa? ¿Eso es un león o es un cordero? Porque me dijo la voz, el león de la tribu de Judá, y me volteé para mirar y era un cordero. Está equivocado. ¿Cómo puede ser que me presentaron como un cordero, como un león y aparece como un cordero? Es la misma persona. ¿Cómo puede ser el primero y el último? ¿Cómo puede ser el alfa y la omega? ¿Cómo puede ser el padre y el hijo? ¿Cómo puede ser la raíz y el fruto? La gente tropieza con palabras. Pero el pueblo del Señor sabe que Él es todo en todos.
Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso que estaba sobre ellos, con ellos y en nosotros. Ese es Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese Dios nos dio la promesa escritural. No tropezamos con la Biblia. La Biblia es Dios mismo. La Biblia no es un libro de anécdotas, de mitos, de cosas estúpidas. No, la Biblia es Dios. Cosas estúpidas levantadas por el hombre han caído. Cosas estúpidas que se burlaron de la palabra han caído todas. Hombres que se burlaron de la palabra del Señor no existen. Filosofías, credos, ideologías que se levantaron para combatir la palabra han desaparecido. Los hombres que quisieron acabar con la palabra, quemarla, incinerarla, romperla, abolirla, todos ellos han pasado, pero la palabra sigue. ¿Por qué? Porque Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Gloria al Señor. Estoy diciendo estas cosas porque me siento inspirado para decirlas. Porque nuestra fe está basada en la sólida palabra de Dios. No tenemos que poner la mano en el radio, ni en el poste, ni en la pared. Nuestros pies están sólidamente establecidos en la palabra revelada del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Y no importa que la gente se burle de esta palabra, llegaron demasiado tarde. Esta palabra ha sido vindicada a ser la verdad. Gloria al Señor. Entonces, cuando leemos esta profecía, esta palabra prometida, de cómo es que vendría la lluvia temprana y la lluvia tardía, usted sabe, como estamos diciendo, mucha gente se puede sentir aburrida, o cuando el Señor habló de estas cosas, cuando Jesús habló de la parábola de las semillas siendo tirada a la tierra, cómo cayó en el campo, en el camino, entre piedras, entre abrojos, mucha gente estaría bostezando aburrida de eso. Cuando Él dijo, el buen sembrador salió a sembrar la buena semilla, y después de él un hombre perverso vino y sembró una mala semilla. La gente, ¿qué es ese culto? Vamos a escuchar mejor a un rabino, o a un fariseo, a un saduceo. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? Pero Él estaba hablando en misterios. Misterios que serían comprendidos en este día. De eso estamos hablando. Entonces nosotros sabemos de que todas las enseñanzas que por 2000 años han existido en la tierra no tenían ningún sentido para estimularnos a la clase de fe que teníamos que tener en esta hora. El mensaje de Wesley fue bueno en su día. El mensaje de Lutero fue bueno en su día. Fue bueno, era Dios obrando a través de ello. Pero ese mensaje no tiene nada para nosotros. El mensaje de Wesley fue bueno para ese tiempo. Era la palabra de Dios para ese día. Pero no tiene nada para nosotros hoy. El mensaje de los pentecostales fue glorioso. Era Dios reflejándose en ellos. Pero eso no es bueno para nosotros hoy día. No tiene nada de nutrientes para nosotros. Si yo recibo el mensaje de Lutero, no tiene nutrientes para mí. Si tomo el mensaje de Wesley, no tiene nutrientes para mí. Si tomo el mensaje de los pentecostales, no tiene nutrientes para mí. Me va a enfermar, me va a contaminar porque está lleno de gusanos. Porque eso era como el maná que caía en el campo. Y el Señor dijo, cómelo en ese día. Si tú lo guardas para el día de mañana, ese mismo pan estará podrido, lleno de gusanos. Y mucha gente quiere tomar el alimento de Lutero para este día, comerlo y alimentarse pensando que tiene nutrientes y salud. Está engusanado. Y mucha gente quiere hacer lo mismo con el mensaje de Huele y quiere traer pentecostés a nosotros. Lo que nosotros tenemos es más grande que eso. Tenemos un pan que no se puede engusanar. Tenemos el maná escondido. Gloria al Señor. Usted no puede comparar estas cosas, las cosas que Dios nos dio, la doctrina denominacional con la doctrina que tiene la novia en esta hora. Son dos cosas totalmente diferentes. Una puede caer en el atrio, otra en el campo, pero la otra está en el lugar santísimo, donde la muerte no puede tocar. Gloria al Señor. Aleluya. Esas son las promesas nuestras. Por eso es que Dios demanda de nosotros una vida diferente. Por eso es que la clase de hijos que tenemos que ser no es como los hijos que puede producir las otras personas. La clase de padre que somos, la clase de esposo, la clase de esposa, la clase de trabajadores, la clase de trabajadores, de empleados, de empleadores que somos, la clase de estudiantes, la clase de maestros que somos, es totalmente diferente porque somos producto de la palabra.
Somos los frutos de la palabra. Tú tienes que mirarte y cuadrar si eres la clase de fruto que produce esta palabra. Esta palabra no puede producir frutos arrugados y secos, deformes, malogrados. No puede. Somos un fruto seleccionado. Este es un producto de exportación. No es para este lugar. Tendrá que ser llevado a otro lugar. Esa es la clase de vida que tienes que estar vigilando. Tú no eres un producto de descarte. Lo que pasó por la zaranda y se cayó, tú no eres eso. Tú eres lo que pasó por la zaranda y se quedó como el fruto excelente. Esa clase de personas son las que somos. Gloria al Señor. Cuando llegó la cosecha, se llevaba toda la parva, se llevaba ya a la era. ¿Están escuchándome? Se llevaba a la era y se llevaba al buey. O a lo que fuera, cualquier bestia, al buey. Y el buey empezaba a caminar por encima del trigo que había sido segado. Pero todavía tenía cáscara. Y cuando caminaba por ahí el buey, pisoteándolo, el trigo no se quejaba. Pero lo que hacía ese trabajo era separar el grano de la cáscara. Y luego se tomaba la pala y se tiraba al aire el grano con la paja. Y el viento lo que hacía era... se llevaba la paja y caía el grano. Eso es lo que está pasando con nosotros. A eso nos estamos acercando. Tú no te vas a quejar porque el buey te trilla. Tú no te vas a quejar porque el viento sopla. Eso es para probar que tú eres la clase de grano que tiene que ser, que tiene que quedarse para ir al folí. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, algunos que conocen de agricultura entienden de lo que estoy hablando. Y los que no, estamos aprendiendo agricultura espiritual. Nuestro pensamiento está alineándose. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esas promesas de lluvia viniendo a nosotros para traer el grano, para traer el aceite y el vino, son cosas que tienen que venir en nuestra vida. Tienen que estar en nosotros. Cuando Dios, entonces le estaba diciendo, cuando Dios plantó esa iglesia original en el día de Pentecostés, cuando Dios colocó la semilla, porque Él dijo, yo soy la semilla. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Ah? ¿Entienden eso? Eso yo creo que ustedes lo entienden. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. ¿Es así o no es así? Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si ese mismo grano de trigo cae en tierra y muere, traerá mucho fruto. El trigo, el grano de semilla, usted tiene que entender las frasecitas que el Señor está usando, las expresiones que Él tiene. Entonces está diciendo de que él tenía que morir para que pudiera traer hijos. Él no tenía que casarse con alguna mujer para traer hijos. No, él tenía que morir para traer hijos. Porque era el grano de trigo. El grano de trigo tiene que morir para traer hijos. Y cuando él murió, él podía casarse con alguna persona, pero él se santificó a sí mismo, sabiendo que la semilla, que el esperma de él, que traería el hijo, sería suelto. Cuando Él muriera en la cruz del Calvario, el Espíritu de vida que estaba en Él sería suelto para venir a los creyentes y producir hijos semejantes a Él. Por eso en el día de Pentecostés, la vida que estaba en Él, la vida que estaba en la sangre, vino en Pentecostés en la forma de una lluvia de fuego santo, y engendró hijos que fueron testigos. Ellos eran Él mismo, ellos eran Jesucristo, esa iglesia. Esa iglesia primitiva era Jesucristo. Ese fue el día en que nació la iglesia. Por eso digo, la iglesia a la que estamos asociados no está en Roma, ni tampoco en Estados Unidos. La iglesia a la que estamos asociados tiene sus raíces allá arriba, en el cielo. Y cuando esa iglesia, la iglesia alfa, la iglesia primitiva,
le fue dada a Jesucristo, le fue dada de igual manera como le fue dada a Adán, al primer Adán, le fue dada también una mujer. La razón por la cual al primer Adán se le dio una mujer fue para reproducirse a sí mismo, para traer a la tierra a Adán. Esa fue la razón por la cual Dios le dio a Adán su compañera, para reproducirse a sí mismo. Entonces, cuando Dios le dio al postrer Adán, al Señor Jesucristo, una esposa, la iglesia primitiva, la iglesia alfa, se la dio con el propósito de reproducirse a sí mismo. Adán se casó con Adán. Jesús se casó con Jesús. El hijo de Adán y la señora Adán tenía que ser un Adán Junior. Cuando Jesús se casó con la señorita Jesús. Los que tenían que nacer de ahí eran Jesucristo Junior. Así como Adán tenía que llegar a Eva, a Adán, antes de que se llamara Eva. Así como Adán tenía que llegar a la señora Adán para traer un hijo. Pero antes de que él llegara a ella, sabemos que un hombre, un macho, deseó la hembra de Adán y la tomó y la pervirtió, la violó antes de que Adán pudiera llegar a ella. Lo mismo, la misma estrategia, porque Dios no cambia y el diablo no cambia. Lo mismo cambió en la iglesia, lo mismo ocurrió en la iglesia alfa. Cuando Jesús iba a llegar a la iglesia alfa, antes de que llegara para el día de Éfeso, sabemos que ella ya era una iglesia caída. Y Dios tuvo que cambiar y decir, estas son las edades de la iglesia. Ella no es Jesús, ella es Éfeso. Así como Eva cuando cayó, ella llegó a ser Eva. Antes era Adán, pero cuando cayó llegó a ser Eva. Igual la iglesia alfa, que era Jesucristo. ¿Se recuerdan eso cuando lo leímos el libro de los Hechos? Cuando Jesús le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Digo, ¿quién eres, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Ella se llamaba Jesús, pero cuando las edades empezaron, ella ya no se llamaba Jesús, ella se llamaba Éfeso. Era una iglesia caída. Ella era una iglesia que ya no le era fiel a su marido. Había pasado lo mismo que había pasado en el libro de Génesis. Había venido Satanás y había violado a la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver una porción en el libro de Apocalipsis. Les pedí que leyeran el resumen de las edades de la iglesia. Ojalá que lo hayan leído y se van a dar cuenta que estoy hablando de ahí. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Génesis cuando Adán y Eva le fallaron al Señor y entonces el nombre de ella ya nunca más fue Adán, sino que fue Eva? ¿Qué fue lo que causó que ella dejara ese nombre? ¿Qué fue lo que causó que Eva llegara a ser Eva? ¿Qué sucedió para que Adán permaneciera con su propio nombre y ella ya no, su mujer ya no? ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que Dios le había dicho, de todos los frutos del campo puedes comer. Pero del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sabemos que el problema que ocurrió allá fue que comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando ella probó del árbol de la ciencia del bien y del mal, la única solución era probar del árbol de la vida. Porque el fruto que ella probó del árbol de la ciencia del bien y del mal producía muerte. Así que la única manera de vencer la muerte era probando del árbol de la vida, tomando el fruto del árbol de la vida. Pero cuando ellos probaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios tuvo que echarlos lejos y puso querubines para guardar el árbol de la vida, para que el hombre no extienda su mano al fruto y coma y viva para siempre, mostrando con eso que habría un tiempo de espera hasta que el hombre tuviera acceso, hasta que hubiera un camino nuevo y vivo hacia el árbol de la vida. ¿Está bien? Entonces, en el libro de Éfeso, cuando ella ya es una mujer caída, ya no es la iglesia alfa, ella es una mujer caída, y dice, tengo una cosa contra ti, que dejaste tu primer amor. ¿Amén? Gloria al Señor. ¿Alguna vez se le han declarado a su novia y se les durmió mientras se declaraba?
No diga. Y mientras tu novio te preguntaba, ¿te quieres casar conmigo? Y le ibas a contestar a tu novio, sí, lo encontraste que estaba dormido. Bien. Apocalipsis capítulo 2. Sabemos que esta es la edad cuando se dice que perdió su primer amor. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Se da cuenta? Ella ya no amaba. Ya no amaba como amaba en una primera instancia. Ese primer amor se había apagado. En el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. Así que en la primera edad iba a haber gente que iba a vencer. Y también iba a haber gente que iba a ser derrotada. A través de las edades de la iglesia iban a haber dos grupos diferentes, los vencedores y los vencidos. Vencedores y derrotados. A los que vencieren son la iglesia verdadera. Los que no vencen son la iglesia falsa. Y a través de las edades iba a correr esos dos canales iban a correr dentro de la iglesia. Los vencedores y los derrotados. Ambos diciendo que son la iglesia verdadera. Desde la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, iban a caminar esos dos canales, esas dos vides, esas dos semillas iban a crecer en el campo. Las dos diciendo que son iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque están en el campo sembrado. En el mismo campo iban a estar las dos plantas. En el mismo campo, en la misma tierra, con la misma agua, con el mismo labrador. Iban a estar en el mismo lugar. Pero ya sabemos cómo es que esas dos plantas llegaron a existencia. Una fue la semilla del buen sembrador y otra fue la semilla que trajo un hombre malo. Primero vino la semilla del buen labrador y después vino la semilla del malo. Eso es lo que leemos en las parábolas. El buen sembrador salió a sembrar y después vinieron los obreros del buen hombre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? Dijo, sí. Entonces, ¿de dónde salió la cizaña? Dijo, ellos no sabían cómo. La gente no sabe cómo tenemos gente mala y gente buena en la iglesia. Entonces, el Señor reveló el misterio. Dijo, un hombre malo sembró esa semilla. No fui yo el que la sembró. Fue un hombre malo que vino después de ustedes. Después que yo coloqué la semilla, después de mí vino el enemigo y sembró una semilla en el mismo sitio donde yo sembré la buena semilla. Es el misterio. Gloria al Señor. Entonces estas dos plantas están en el mismo campo. Recuerde que el campo es la iglesia. No se puede eludir la verdad de que en el campo tenemos una buena planta y una mala planta. Dentro de la estructura de la iglesia, por eso dijo el profeta, cuando esta iglesia tiene que aprender a discernir que dentro de la estructura de la iglesia hay dos espíritus trabajando y estarán trabajando hasta que sean separados. Va a haber un tiempo en que se van a separar. Hemos llegado a ese tiempo. Entonces leemos en el versículo 7, al que venciere, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que el Señor está trayendo esa promesa ahí? ¿Por qué es que el Espíritu Santo está diciendo, al que venciere le daré a probar del fruto del árbol de la vida? ¿Por qué es que el Señor está ofreciendo el árbol de la vida? ¿Por qué causa? Él no puede ofrecernos nada que no necesitemos. ¿Por qué Él ofrece el árbol de la vida? ¿Por qué está ofreciendo el fruto del árbol de la vida? Porque la iglesia a la que le está hablando ya permitió que la muerte entrara. Así como Eva permitió que la semilla de la serpiente entrara en ella, así también la iglesia de Éfeso permitió que la semilla de la serpiente entrara en ella. ¿Cuál fue la semilla que la iglesia de Éfeso permitió que entrara en ella? ¿Cuál fue la semilla? Las obras de los nicolaitas. Ella permitió que las obras de los nicolaitas entraran en su vientre, queriendo tomar autoridad, haciendo una jerarquía en la iglesia.
Eso es lo que permitió la iglesia de Éfeso. No era una doctrina, pero ya habían personas queriendo tomar autoridad por encima de lo que la palabra les daba. Eso mostró que ella ya era una iglesia engañada. Amén. El hermano Branham dice, Policarpo, un hombre de la verdadera, de la iglesia verdadera, estaba llamándose a sí mismo obispo. Con la inspiración que tenía, con la inspiración de las obras nicolaitas, creyéndose que estaba por encima de pastores. Amén. Todavía estamos hablando de la lluvia temprana y tardía. Pareciera como que no, pero todavía estamos hablando de eso, porque estamos hablando de esta planta. Cuando vino la segunda edad, la edad de Esmirna, vino la edad de la amargura. Y usted sabe que la palabra Esmirna viene de la palabra mirra. La mirra era un ungüento que se usaba para los muertos. Así que está hablando de la amargura y la muerte que estaba viniendo en esa edad. La muerte que venía. La iglesia verdadera no podía perseguir. El trigo no puede perseguir. ¿Han visto alguna vez que el trigo quiera ahogar a la cizaña? No se puede ver. Eso no se ve. Que el trigo quiera ahogar a la cizaña, eso es imposible. Pero usted ve cómo es que la cizaña empieza a prosperar rápidamente y a rodear al trigo y lo quiere ahogar. Porque ese es el propósito de la cizaña. La cizaña quiere perseguir y acabar con el trigo. Eso es lo que pasó en la edad de Esmirna. La cizaña empezó a prosperar y empezó a perseguir a la iglesia verdadera. ¿Recuerda usted cómo es que Pablo dice de cómo es que se recuerda con Abraham? Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. ¿Se recuerda? Cuando Ismael tenía 13 años, Isaac viene a la escena. Y apenas nace Isaac, Ismael empieza a perseguir a Isaac, a burlarse de él, a querer eliminarlo, a querer sacarlo de la escena. ¿Por qué causa? Porque Ismael está revelando la clase de vida que tiene escondida en él. No era Isaac el que perseguía a Ismael, era Ismael el que perseguía a Isaac. Ismael era la cizaña. ¿Dónde estaba? En el mismo campo. El mismo labrador. Persiguiendo a Isaac. Por un tiempo, si usted se da cuenta, por un tiempo ellos permanecieron juntos. Por un tiempo el padre se rehusó a separarlos. Pero llegó el tiempo que la iglesia maduró. ¿Están escuchándome? Llegó un tiempo que la iglesia maduró y llegó a reconocer cuál era la condición. Usted tiene que saber que eso era una profecía. Algo que estaba sucediendo en ese tiempo, pues tenía que acontecer en este tiempo. Entonces vinieron los hombres del campo y le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que desarraiguemos la cizaña? Dijo: no, dejad crecer a Ismael junto con Isaac. Cuando venga el tiempo de la siega, lo cortaremos. Entonces usted puede ver cómo es que Sara dejó a Ismael con Isaac caminando por un tiempo, hasta que la cizaña llegó a estar madura. Entonces vino Sara al padre y le dijo: echa a la mujer con su hijo. Había llegado el tiempo de cegar y de separar. Y Abraham dijo: no, yo no la puedo echar. Pero el Señor, que conocía la profecía, dijo: haz caso de la mujer. La cizaña tiene que ser cortada y echada. Esa es la escritura que está en Génesis. Es aplicable a las edades de la iglesia. Así que de eso aprendemos que Isaac e Ismael estaban en las edades de la iglesia, en la edad de Esmirna. Isaac siendo perseguido por Ismael, pero no siendo separados. ¿Por qué? Porque aquí en el libro, en la edad de Esmirna, dice, ¿estamos ahí? Apocalipsis capítulo 2. Verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta dónde? ¿Se da cuenta? El tipo de persecución que iba a venir, eso fue lo que hubo en la edad de Esmirna. Estamos viendo cómo es que el campo ha sido sembrado y cómo está prosperando lo que fue sembrado. Cuando vino la edad de Pérgamo,
Cuando vino la edad de Pérgamo, había pasado algo. La edad de Pérgamo aceptó como doctrina lo que fueron solamente obras en la edad de Éfeso. Estableció como doctrina que habían obispos y pastores. Cuando vino la edad de Pérgamo, se estableció la jerarquía en la iglesia. Eso no era escritural. Por eso es que nosotros no podemos aceptar a alguien encima del ministerio del pastor. No puede haber. No existe tal cosa. Pero tenemos que aceptar que Dios habla a la iglesia local a través del pastor. Es la forma que él tiene. No es que los laicos no tienen nada para hablar. Tienen para hablar porque Dios habla a través de ellos. Pero la forma en que la palabra viene a la iglesia local es a través del ministro local. Esa es la forma. No existe otra manera. Si no obramos de esa manera, estamos fuera del cuadro espiritual. Pero en la edad de Pérgamo se hizo algo. Se puso a alguien por encima del pastor. Alguien que decía, le decía al pastor lo que tenía que hacer. Eso no era de acuerdo a la palabra. Y el Señor dice que él aborrecía esa doctrina. Eso vino en la iglesia de Pérgamo. Estamos viendo cómo es que hay un avanzar. Lo que se siembra no queda ahí, tiene que manifestarse. Cuando está en el corazón es una cosa chica, sencilla y pudiéramos decir inofensiva. Pero cuando va creciendo, usted va viendo lo que está encerrado ahí, el potencial de lo que está ahí. Entonces, cuando fue colocada esa semilla de cizaña no parecía tan peligrosa. Cuando empezó a crecer y a ponerse alrededor del trigo no parecía tan peligrosa, pero para la edad de Pérgamo ya está persiguiendo. Ya quiere matar, está trayendo muerte. Lo que hizo como un intento ahora lo estableció como una doctrina. Tenemos que tener obispos y arzobispos y cardenales. Está creciendo. Ah, estamos en la edad de Pérgamo. Versículo 14, 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Ve? Otra doctrina. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que en la edad de Pérgamo habían dos doctrinas. La doctrina nicolaita y la doctrina de Balaam. Dos cosas. Nicolaísmo, liderazgo del hombre en lugar del Espíritu Santo. Balaamismo, sustitución en la adoración, poniendo en lugar de la palabra los dogmas de los hombres. Eso es lo que entró en la iglesia de Pérgamo. El hermano Branham dice que todas esas cosas eran dos pasos hacia las profundidades de Satanás. Así como nosotros tenemos una escalera por la cual vamos subiendo a la presencia del Señor, la iglesia que está metida dentro de la estructura de la iglesia verdadera también tiene una caminata de descenso. Su primer paso hacia la profundidad es la doctrina nicolaíta. Su segundo paso en descenso hacia la profundidad de Satanás es la doctrina de Balaam. Está llegando directamente a las profundidades de Satanás. ¿Cuándo es que empieza a llegar a las profundidades de Satanás? Edad de Tiatira, cuarta edad. Vamos a verlo. Versículo 20. Esa es la edad de Tiatira, ¿verdad? Mujer dominante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí usted sabe que la edad de Tiatira es el tiempo que la iglesia católica tomó el poder. La edad del oscurantismo. Dice, toleras a esa mujer que se dice profetiza. Esa estaba metida llamándose cristiana. Llegando a ser la iglesia católica, apostólica y romana. Toleras que ella profetice. Ella es la que dice la palabra. Ella es la que dictamina qué cosa es verdad y qué cosa es falso. ¿Cómo es que se llegó en la iglesia a tolerar a esa profetisa? ¿Cómo se llegó a tener la doctrina de Jezabel? Fueron pasos hacia las profundidades de Satanás. Vamos a leérselo. Déjeme leer
versículos, a ver. A ver. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál es la doctrina? La doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel. A los que no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que se llega a las profundidades de Satanás? A través de diversas doctrinas, tres doctrinas. Doctrina nicolaíta, doctrina de Balaam y doctrina de Jezabel. Primer paso, doctrina de nicolaíta. Segundo paso, doctrina de Balaam. Tercer paso, doctrina de Jezabel. Entonces usted llega a las profundidades de Satanás. Así es como la iglesia avanzó. Así es como el diablo se empecinó. Ahora mire, nicolaísmo es jerarquía. Balaamismo es sustitución de la palabra por dogmas. La doctrina de Jezabel, ¿sabe quién era Jezabel? Jezabel era de un dios idóneo que para llegar a ser rey mató a alguien. El padre de Jezabel era un asesino. ¿Amén? Usted ve la asociación del padre de Jezabel con Caín, porque Caín era un asesino. ¿Amén? Era homicida desde el principio. Así que esta iglesia, la iglesia Jezabel, la iglesia católica, está asociada al homicidio, está asociada a Caín. Y cuando Jezabel tomó el poder, el profeta lo dice, cuando Jezabel tomó, y cuando se va a la Biblia, Jezabel lo que hizo fue matar a los sacerdotes, acabar con los levitas. Esa es la doctrina de Jezabel. Primero, instituir una jerarquía, luego cambiar la adoración pagana por la palabra, entonces matar a las personas. ¿Cómo las mata? Sin darle la palabra verdadera. Esa es la forma que ella tiene para matar. No le demos la palabra. ¿Usted está entendiendo? Usted puede decir, eso es la iglesia católica, pero es la firma forma en que el diablo trabaja en toda iglesia. Él puede venir aquí y disfrazarse y no dar palabra, y esa es la forma en que él estaría matando. Cuando una iglesia se sienta y piensa que porque tiene vestidos largos y cabello largo y no dice palabras groseras y no se emborracha y no adultera y no fuma, piensa que por eso esa iglesia está engañada. Si ella no tiene la palabra, se está muriendo de hambre. Es una forma que Satanás tiene. Entonces, cuando él se metió a la edad de Tiatira, a través de la doctrina de Jezabel, y empezó a matar a todos los creyentes. Entonces pareció que la iglesia verdadera había sido acabado. Eso fue el tiempo. Ahora vea, estos son diferentes aspectos de lo que estamos enseñando. Entonces, la verdadera iglesia que fue sembrada en la iglesia primitiva, para la edad de Tiatira, ella estaba muerta. Amén. En cuatro pasos ella estaba muerta. Nicolaísmo, Balaamismo, Jezabel, profundidad de Satanás. Estaba muerta. Para la quinta edad, Dios tenía una reforma. Dios envió a Lutero con una luz. Y cuando Dios envió a Lutero, entonces el grano que estaba muerto, la semilla que estaba muerta, la iglesia que había perecido, la iglesia que estaba sepultada, empezó a brotar. Como estábamos diciendo, eso no fue la restauración, pero fue una reforma. Dios empezó a mostrar que la semilla que había caído era parte del plan. Tenía que ser sepultada así como el primer grano, pero ahora estaba brotando a través de Lutero. Y cuando empezó a brotar, el problema fue que Lutero no se desligó del total. ¿Por qué? Porque él no era un profeta, él era un reformador. Así que cuando Lutero se fue, la iglesia luterana cayó cautiva otra vez del poder católico. Entonces Dios esperó un momentito y levantó a otro hombre llamado Wesley. Y trajo la flor, la inflorescencia. Fue prosperado. Pero al final de la edad, otra vez la iglesia católica tomó control. Entonces Dios esperó otro poco y lanzó a Lutero. Disculpen, a los pentecostales. La iglesia prosperó, pero de todas maneras no era lo verdadero. Era la forma en que Dios estaba trabajando. Ahora, cuando usted ve eso, cuando usted ve este proceso, gloria al Señor.
Cuando usted ve este proceso, el hermano Branham al tiempo de Lutero le llama primavera. Hay diferentes maneras en que nosotros podemos ver estos aspectos de la lluvia temprana y tardía. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. Nosotros estamos viviendo en el tiempo que el grano tiene que ser llevado al alfolí. Estamos viviendo en el tiempo que vamos a ser raptados. En el tiempo que el grano llegó a ser grano. ¿Cuál es esa temporada? ¿Cómo se llama esa temporada? Se llama primavera. Es el tiempo en que es segado el trigo. Es el tiempo que es segado todo cereal del que se puede hacer pan. Cuando el grano está maduro, es segado. Se llama cereales para hacer pan. Eso es en el tiempo de la primavera. Así que nosotros sabemos que somos el grano que está casi listo para ser sacado de aquí. Sabemos eso. Es el tiempo de primavera. Cuando es el tiempo de primavera, se llama lluvia tardía. Estamos recordando lo que estamos hablando. Ojalá que si es que algunos hermanos están recién escuchando este culto, no puedan comprender lo que estamos diciendo. Se llama el tiempo de la lluvia tardía. Pero cuando el hermano Branham, pero cuando vemos las fiestas de Levítico, vemos que las últimas fiestas a las que nosotros somos invitados es la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos el fruto que se presenta es el fruto que procede de la aceituna y de la uva, lo cual es vino y aceite. Eso es lo que se cosecha en ese tiempo, lo que se tiene en las manos. Pero para la fiesta de los tabernáculos, que es en el séptimo mes, la lluvia de ese día es la lluvia temprana. ¿Están escuchándome? Entonces, si nosotros vemos todo esto como una consumación, sabemos que la última fiesta a la que vamos es la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que la lluvia de esa hora es la lluvia temprana. ¿Está bien? Así que cuando hablamos de fiesta de tabernáculos, sabemos que la lluvia que tiene que venir a nosotros es la lluvia temprana para producir aceite y vino. ¿Están? No. Pero cuando nos vemos como la planta de trigo, vemos que la lluvia que tiene que venir a nosotros es la lluvia tardía para madurarnos y llevarnos en el rapto. Porque la fiesta de tabernáculos es saliendo de una casa y yendo a otra casa. ¿Está bien? Y la fiesta de la siega es siendo cortado y siendo colocado en el alfolí. Ambos están hablando del rapto. Uno en la séptima edad, uno en la edad de la fiesta de los tabernáculos y otro en la fiesta de la siega. En la fiesta de la Pascua. ¿Me están siguiendo o no? Ya se perdieron. Dependiendo de cómo enfocamos el tema, no tenemos que extraviarnos. Entonces, si yo me guío por la fiesta de los tabernáculos, tengo que saber que tengo que tener vino y aceite, porque es el fruto que tengo. Pero si yo hablo de la fiesta de la primavera, tengo que saber que lo que tiene que dar a mí es una lluvia tardía para madurar el grano de trigo, que tiene que ir al alfolí. Ambas son aplicables para mí, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. ¿Están? Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la cosecha, y en el tiempo de la cosecha tiene que venir la lluvia tardía. Pero a nosotros se nos prometió que tendríamos una doble porción. A nosotros se nos prometió que en nosotros estaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Escúchenme. Cuando los pentecostales, cuando Lutero trajo su doctrina, no produjo a Cristo, trajo luteranos. Cuando los wesleyanos enseñan su doctrina, no producen cristianos, producen wesleyanos. El hermano Branham dice: yo fui a un hospital a orar por una hermana porque llamaron de urgencia. Fui a orar por ella y mientras que iba a orar, había una cortina y una mujer estaba acostada ahí. Y le dijo: disculpe, el hermano Branham le dijo: disculpe, hermanita, disculpe, señora, voy a orar por la hermana. No creo que usted, dijo, cierre la cortina. Dijo el hermano Branham, dijo: ¿no es usted cristiana? Dijo: ¿no sabe usted que yo soy metodista? El profeta le dijo: yo nunca le pregunté si usted era metodista, yo le pregunté si usted era cristiana. Porque ser metodista, católico, luterano, pentecostal, no significa ser cristiano. ¿Amén? Entonces, eso es para mostrar que la doctrina de ellos produce lo que ellos son. Doctrina pentecostal produce pentecostales, no produce cristianos.
Doctrina luterana produce luteranos, no produce cristianos. Doctrina wesleyana produce wesleyanos, no produce cristianos. Pero la palabra tiene que producir cristianos. Entonces nosotros vinimos en el tiempo que Jesucristo tiene que venir a la escena otra vez. Jesús tiene que aparecer otra vez. Y Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Así que la palabra tiene que estar aquí. Y para que la palabra tiene que venir, tiene que sembrarse la palabra. Los pentecostales no podían producir la palabra porque ellos tenían que producir pentecostales. ¿Están escuchándome? Entonces, cuando vino el tiempo que Jesús tenía que aparecer, la palabra tenía que aparecer, para que aparezca la palabra había que sembrar la palabra, porque la palabra no estaba sembrada. Lo que había en el campo era simiente pentecostal, simiente denominacional, para producir pentecostal y para producir denominacionales, pero no para producir la palabra. Entonces tenía que venir alguien para sembrar la palabra. ¿Están escuchando? Entonces depende de cómo enfocamos el tema. Si hablamos de toda la historia, desde Alfa hasta Omega, sabremos qué es la cosecha. Pero si hablamos solamente de la edad nuestra, de la edad de la novia, al final de la edad de la Odisea, tenemos que saber que tiene que haber una lluvia temprana para sembrar y una lluvia tardía para cosechar. Cuando tomamos solamente la parte final de la edad de la Odisea, cuando la edad de la novia se ha abierto. ¿Escuchan? Si hablamos como toda la historia, desde Alfa hasta Omega, sabemos que la lluvia temprana cayó en la iglesia Alfa, el Espíritu Santo. Y la iglesia Omega, el Espíritu Santo caerá como lluvia tardía en la iglesia Omega, al final. Si la vemos otra vez de las edades de la iglesia, vemos cómo es que la iglesia Alfa murió en Tiatira. Y la primavera vino con Lutero. ¿Están escuchando? Cuando lo vemos de esa manera. Pero nosotros sabemos que primavera es en el mes de la cosecha de trigo, nuestro tiempo. Y si lo vemos como el vino y aceite, la fiesta de los tabernáculos, a donde estamos yendo, sabemos que lo que tiene que haber en nosotros es uva y aceite para cambiar de cuerpo. Depende de cómo lo enfocamos. Ambas son siempre. Una es al final del año, la de los tabernáculos. La otra es al final de la cosecha. Todas son al final. ¿Se da cuenta? El tema que estamos enfocando es que esto es el final. Es el final del año, séptimo mes. Es el final de la cosecha, primer mes. Si es el final de las fiestas, es tabernáculo, a donde nosotros vamos. Si es el final de las cosechas, es fiesta de la Pascua. ¿Están? Gloria al Señor. Entonces, como lo que había sido enseñando era luteranismo, wesleyanismo, pentecostalismo, entonces no había en el campo, no había palabra. La tierra estaba llena de esas semillas, pero no de la palabra. Entonces Dios tenía que enviar a alguien para sembrar la palabra. Dios tenía que enviar a alguien para sembrar la palabra, porque no podía producirse, no podía venir Jesucristo, la palabra, sin que la palabra haya sido sembrada. Entonces Dios envió el ministerio de William Branham. ¿Para qué? Para que la misma semilla que recibió la iglesia Alfa, la misma semilla la reciba la iglesia Omega. Porque el propósito de él era convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres. El propósito de William Branham, el ministerio de él, era hacer que la fe de la iglesia Omega sea la misma fe que tenía la iglesia Alfa. ¿Cómo es que lo iba a lograr? ¿Cómo es que lo iba a lograr? Porque a través de todas las edades de la iglesia se perdió la palabra. Entonces él tenía que restaurar la palabra. Dios tenía que restaurar la palabra, traer la palabra de nuevo para que pudieran creer. El libro que Dios dio, la palabra que Dios le dio a Adán, ¿se recuerdan? Porque Dios le dio a Adán un libro que era el título de propiedad. Cuando Adán cayó, el libro fue quitado de su mano y Satanás lo iba a tomar. Puesto que el título pertenecía al Dios, al dueño verdadero, y el dueño verdadero se lo había dado a Adán. Entonces, cuando Adán lo perdió, el dueño verdadero lo tomó.
El dueño verdadero es el Padre. El Padre tomó el libro, bajó del cielo, tomó el libro y subió y se sentó en el trono y tomó el libro y lo dejó en la mano derecha, esperando que viniera el hombre que pudiera tomar el libro de regreso. Porque dijo en las leyes que la tierra no será vendida a perpetuidad. Cuando tu hermano empobreciera y tuviera que vender su terreno, cuando venga el año del jubileo, el libro, el terreno regresará a su dueño original. Así que Dios estableció un tiempo en que la tierra regresaría otra vez a su dueño, a quien Él se lo había dado. La tierra regresaría al hombre. Por eso que Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Porque Él sabía que estaba llegando el tiempo que la tierra regresaría otra vez al hombre. ¿Están aquí o no están? Él sabía esas cosas. Cada palabra que Él decía, la gente la toma como cosas aisladas. No, Él está hablando de una sola cosa. Aleluya. Entonces Él estaba, entonces el Padre se sentó en el trono y no lo vimos aparecer sino hasta Apocalipsis capítulo 5 con el libro en la mano, sellado con 7 sellos, para mostrarnos que el libro tenía que ser desatado, y cuando fuera desatado y los libros y los sellos fueran abiertos, entonces tendríamos la facultad de poder gobernar otra vez, de poder reclamar. Eso era lo que faltaba, era un libro que estaba sellado. ¿Están escuchándome? ¿Cuándo es que se abrió ese libro? ¿Cuándo es que fue invitado a tomar ese libro? En el tiempo que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿En qué tiempo entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote? ¿En el tiempo de la Pascua? No, ¿en el tiempo de Pentecostés? En el séptimo mes. Por eso le digo, cuando tocamos la Biblia tenemos que saber posicionalmente dónde estamos colocados. ¿Cuándo es que el libro vino a la escena para ser tomado? En el tiempo del séptimo mes, para la fiesta de la expiación, porque ese era el día cuando el sacerdote entraba y salía. En el séptimo mes, a la fiesta que estamos yendo. Es el día que el libro es ofrecido. Tengan el libro. El libro es el fruto del árbol de la vida. El libro es el fruto del árbol de la vida, al cual el hombre no tenía acceso para vivir para siempre. Cuando el Cordero salió de ahí con el libro en la mano, el libro que estaba sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, el hermano Branham dijo, voy a repetir esto, el hermano Branham dijo que ese libro tenía cosas escritas por dentro y por fuera. Ahora usted tiene que saber, como le hemos dicho muchas veces, que cuando decimos libro es solo un simbolismo, una figura, porque en el cielo no existen libros. Es una forma para expresar un misterio del Señor. Y ese libro en misterio estaba escrito por dentro y por fuera. Y estaba sellado con 7 sellos. El hermano Branham dice, las cosas escritas adentro del libro son los misterios de los que hemos hablado. Simiente serpiente, bautismo bíblico, Dios siendo uno, son misterios que estaban escritos adentro del libro. Y los misterios que estaban escritos por afuera del libro, todo estaba en el libro. Unas cosas por adentro y otras cosas por afuera. Las cosas que no estaban escritas adentro del libro eran los 7 sellos, el séptimo sello que iba a ser revelado. ¿Escuchan? Las cosas que no estaban escritas adentro del libro, sino por fuera del libro, era el séptimo sello. Los 7 sellos misteriosos. Gloria al Señor. Creo que esto fue demasiado directo. No le di tiempo para calentar cuerpo. Entonces, las cosas que estaban escritas por afuera del libro, ese era el único misterio que no se conocía. Cuando el hermano Branham predica, señores, es esta la señal del tiempo del fin, él dice que los misterios adentro del libro, los misterios del libro escrito están concluidos, que lo único que falta, ahora, él está relacionando los misterios escritos adentro y dice lo que falta y lo que está por afuera, y él está hablando del libro de Apocalipsis 5. ¿Están escuchándome? Él está hablando del libro de Apocalipsis 5. Y él dice, hasta donde yo sé, lo único que falta entonces son los misterios que están por afuera, que será cuando venga el ángel de Apocalipsis 17. Y cuando él venga, el misterio de Dios se consumará.
Y entonces él está juntando Apocalipsis 10, 5 con Apocalipsis 10. En Apocalipsis 5 usted encuentra un libro sellado. En Apocalipsis 10 usted encuentra un librito abierto. El que le llame el libro en Apocalipsis 5 y librito en Apocalipsis 10 no cambia la historia. Es el misterio que faltaba ser abierto. Ese misterio que tenía que ser abierto era la palabra del Señor que tenía que ser sembrada. La palabra que tenía que ser sembrada era el misterio que estaba en el séptimo sello, el librito abierto. Esa era la palabra, esas eran las semillas que tenían que ser colocadas. Fueron los misterios que fueron hablados. Cuando esos misterios fueron hablados, nuestros nombres fueron hablados. Esa palabra vino a buscar el corazón del predestinado. La palabra predestinada se unió con la palabra escrita para la hora. Ay, gloria al Señor. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando Dios envió a ese profeta con la palabra, porque no había, les digo, no había palabra, ¿cómo podían venir los hijos de Dios de los pentecostales? No podían venir, los hijos de Dios no podían nacer de los pentecostales. Los hijos de Dios tenían que venir de la palabra. Porque solo la palabra produce palabra. Pentecostales producen, hermano Branham dice, ese árbol, que era la palabra, que era la iglesia del Dios viviente, quedó desgajada, no tenía ramas. Entonces los pentecostales se injertaron ahí. Los luteranos se injertaron ahí. Los católicos se injertaron ahí. Los adventistas se injertaron ahí. Están chupando la savia de la planta verdadera. Pero están produciendo naranjas, producen naranjas. Limas producen limas. Toronjas producen toronjas. Mandarinas producen mandarinas. Pero si alguna vez la vida original de esa planta produce una rama que viene desde la raíz, producirá la clase verdadera de ese árbol. Entonces se necesita que la planta original produzca algo de lo original que está en la raíz. Entonces, para eso se necesitaba un sembrador. Ahora mire cómo cambio de escena. Estoy hablando de una planta que produce frutos con rama, pero ahora regreso al trigo. Son cosas diferentes. Escuche, cuando hablamos del trigo, en el trigo usted ve el grano de trigo, usted lo ve abajo, y la próxima vez que usted lo ve, usted ve lo ve arriba. Y después de eso la planta no sirve para nada. Pero cuando usted habla de la uva y de la aceituna, no pasa así. Usted ve la aceituna en este día, cosecha la aceituna y deja la planta, no la corta, la deja ahí. Y al próximo año volverá a ver la aceituna en el mismo árbol. Son diferentes enfoques, diferentes parábolas para enseñar lo mismo, pero tienes que entender las diferencias. Para hablar de la cosecha de la uva, yo tengo que hablar del vino que llegará a la fiesta de los tabernáculos. Para hablar de la cosecha de la aceituna, tengo que hablar del aceite que estará en la fiesta de los tabernáculos. Amén. Pero para hablar de la cosecha del trigo, tengo que hablar del grano que estará en la fiesta de la Pascua. Puedo hablar de las dos cosas, pero enfocándola de diferente manera. Ambas tienen que ver con cosechas. Una de frutos, otra de granos. Uno de frutos, otro de cereales. Una en la lluvia temprana, otra en la lluvia tardía. Entonces, siendo que nosotros tenemos que tener el trigo y el vino, siendo que nosotros tenemos que tener vino y aceite y grano también, entonces en nosotros tiene que haber, para tener vino y aceite, tenemos que tener lluvia temprana. Para tener trigo, tenemos que tener lluvia tardía. Así que en esta estación de lluvia tardía, nosotros tenemos que tener lluvia temprana y lluvia tardía, las dos cosas. ¿Entiende o no entiende? No hay forma, no existe otra forma de que podamos tener eso en nosotros. Porque en nosotros se cierra el ciclo. Nosotros tenemos lo que tuvo, nosotros tendremos la fe que tuvo la iglesia alfa. La misma enseñanza, pero además de eso tendremos la fe para cambiar de cuerpo.
Amén. Así tiene que ser. Esa es la forma en que viene a nosotros. Una doble porción fue prometida a nosotros. En el tiempo de la lluvia tardía, tenemos lluvia temprana y lluvia tardía. Escuche lo que dije. Porque lo que fue prometido, la estación en la que estamos viviendo nosotros, es la lluvia tardía. Pero no podemos tener lluvia tardía en nuestro tiempo, en el tiempo de la palabra, sin que haya sido sembrada la palabra. Necesitábamos que la palabra fuera sembrada, porque en el campo no había palabra. Había semilla luterana, había semilla wesleyana, había semilla pentecostal, pero no había la semilla de la palabra. Entonces, para tener lluvia tardía teníamos que tener semilla sembrada, y para tener semilla temprana, sembrada necesitábamos lluvia temprana. Entonces apareció el ministerio de un profeta en el tiempo de la lluvia tardía para traer enseñanza, lo cual es la, escuche, lo que sería la lluvia temprana. Aun cuando la estación en la que vivimos es la lluvia de la cosecha, lo cual es la lluvia tardía, aún así, para poder cosechar palabra, y como no había palabra, había que sembrar palabra. Para sembrar la palabra se hace bajo la estación de la lluvia temprana. Así que Dios envió un profeta con la palabra, con la lluvia, un ministerio para colocar la palabra aquí en la tierra, con lluvia temprana. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que la lluvia tardía sacuda la tierra con un poder para que la palabra esté en la novia de tal manera que lo que fue enseñado bajo la lluvia temprana pueda ser vivificado bajo la lluvia tardía. ¿Qué es la vivificación de la enseñanza de la lluvia temprana? Yo creo que las palabras que usamos son un poco, pero usted tiene que tomarlas. ¿Qué es la vivificación de la enseñanza bajo la lluvia temprana? Es lo que el profeta llamó la mecánica viniendo, disculpe, la dinámica viniendo sobre la mecánica. Eso es lo que está viniendo sobre nosotros. Es la dinámica, es el poder para poner en acción el cuerpo. ¿Qué fue la lluvia temprana? Fue la lluvia de la enseñanza. ¿Qué es la lluvia tardía? Es la misma palabra bajo otra lluvia. No es otra, es la misma palabra bajo otra lluvia. Recuerde que es el mismo Espíritu. El Espíritu, escuche, la lluvia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada si no tiene una carne en la cual trabajar. En la lluvia temprana fue el Espíritu Santo sembrando en la carne de William Branham. En la lluvia tardía es el Espíritu Santo, otra vez enmascarado en la carne. El Espíritu Santo no es nada si no está en carne. Fue el Espíritu Santo en la lluvia temprana viviendo en William Branham. Y en la lluvia temprana es el Espíritu viviendo en la carne de la novia. No es otra cosa. Es así de sencillo. De sencillo. Dios está viviendo hoy día en alguien. Porque para estar vivo, Él tiene que estar en alguien. No puede estar viviendo en William Branham. No, porque William Branham no está aquí. Aquí en la tierra, Él no está viviendo en William Branham. Él está viviendo en alguien. Él está creciendo en alguien. Amén. Cuando usted mira las cosas así, les dije que hoy iba a acabar, no les dije que iba a acabar temprano, voy a acabar temprano. Esa es la lluvia tardía. Yo le estaba diciendo que la lluvia temprana significa enseñanza. Un maestro nos fue enviado. Aun cuando el hermano Branham dice, yo no soy un maestro, él era el maestro. El maestro que Dios trajo para traer la palabra. ¿Quién habló como William Branham? ¿Quién habló como William Branham? ¿Quién enseñó la palabra? ¿Dónde usted escucha a alguien hablar así como ese profeta habló? No existe esa gente. Las personas, los que están instruidos de acuerdo a las universidades y a las doctrinas de las teologías de las denominaciones, ellos critican nuestra forma de ver porque dicen que todo lo que tenemos son parábolas y alegorías.
Pero ¿cómo es que enseña un profeta? ¿Cómo un teólogo puede comprender la mente de un profeta? Un profeta siempre irá a simbolismos. ¿Cómo es que un teólogo puede entender Daniel y Apocalipsis? No pueden entenderlo porque son alegorías. ¿Cómo es que Pablo apareció y dijo, lo que estaba allá de Agar y Ismael era una alegoría? ¿Cómo vino un profeta y lo tomó y dijo, lo mismo que sucedió estaba sucediendo en Esmirna? ¿Cómo? Un profeta puede captarlo, un teólogo no entiende. Un teólogo tiene que ir a lo que está escrito y ahí da vuelta. Pero el profeta puede ir al espíritu que está en lo que está escrito. Por eso que no pueden comprender. Entonces cuando nosotros hoy día queremos hablar, quieren que nosotros digamos escritural, literalmente lo que está escrito. Y lo podemos decir. Pero además de eso que decimos literalmente, tiene que haber el entendimiento espiritual. No estamos inventando escrituras. Ni tampoco estamos inventando citas. Pero queremos correr en línea con la inspiración de esas citas. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo les estaba diciendo que la lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza. Pero entonces vimos que Malcos o Malcos, ¿cómo se pronunciara? La lluvia tardía es la lluvia de la elocuencia, la lluvia de la cosecha, la lluvia que puede madurar al grano. Por eso que en el libro de Efesios, dice que tenemos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Un ministerio quíntuple después del ministerio de un profeta. Todos cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos trabajan debajo de su profeta. Todos ellos toman de lo que el profeta mayor trajo. Ellos no pueden tomar otra cosa. Para ser parte del ministerio quíntuple a la novia, tienen que decir lo que el profeta dijo. Si no dicen lo que el profeta dijo, son falsos. Entonces Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que Él tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos para el perfeccionamiento de los santos hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Así que lo que va a traer perfección, lo que va a traer madurez es el ministerio que viene debajo del ministerio del profeta. Eso, ¿por qué? Porque la lluvia tardía es la que trae madurez, no es la lluvia temprana. Escuchen, no es la lluvia temprana lo que madura el grano, es la lluvia tardía. El hermano Branham no maduró, bajo el ministerio del hermano Branham no fue madurada la cosecha. No, la madurez de la cosecha venía después bajo la lluvia tardía. ¿Quiénes iban a traer el perfeccionamiento y la madurez? ¿Quiénes iban a traer el ministerio quíntuple? Quedándose debajo de la palabra enseñada por el profeta mensajero. Sería más de lo mismo. Más maquinaria para la misma palabra. Más carne, disculpe, más vasos. ¿Están escuchando? Más vasos para el mismo espíritu. Entonces, vimos que la palabra Malcos significaba elocuencia. ¿Qué significa elocuencia? Yo les dije, voy a buscar qué significa elocuencia. Elocuencia significa la destreza para usar la palabra, sea hablada o escrita, para producir los efectos deseados. La palabra Malcos o elocuencia significa alguien que es un erudito. Alguien que entiende bien lo que está enseñando. Alguien que tiene que comprender las cosas de las que se están hablando porque va a lograr un efecto en los que están oyendo. Entonces, el ministerio de esta hora tiene que saber que la palabra que viene a sus manos para ser usada va a producir un efecto en el que está oyendo. Y el efecto que tiene que saber que va a producir, ¿qué voy a producir? ¿Voy a producir un efecto para que brote la semilla? ¡No! Yo sé que va a brotar la semilla, pero el efecto que estamos buscando en esta hora es el efecto de madurar el grano.
Eso es lo que estamos buscando. El ministerio de esta hora tiene que saber que lo que se está logrando es madurar a los creyentes. Amén. Entonces, por eso muchas veces lo que decimos puede sonar un poco diferente, un poco pesado. Pero como Pablo dijo, yo pienso que ustedes no están deseando la leche espiritual. No, sino que la carne. Entonces, yo espero que esto que estoy diciendo pueda traer más luz respecto del tema que hemos hablado. No es que nosotros, el ministerio del hermano Branham era un ministerio vindicado, pero el ministerio de él no fue solamente él, un hombre, sino que vino con él un equipo. Cuando vino la lluvia temprana, Dios cabalgando en ese jinete, Dios cabalgando en William Branham, en el ministerio de William Branham, y cuando vino la lluvia tardía tenía que volver a cabalgar ese jinete en una segunda cabalgata. Tiene que ser en alguien que está cabalgando. Tiene que ser en una novia. Tiene que estar en nosotros. Es la lluvia tardía. Es lo que la gente no puede. ¿Por qué no? Yo no comprendo por qué no pueden aceptar la promesa del Señor. ¿Por qué podemos aceptar que era Dios en un profeta? ¿Por qué podemos aceptar que era Dios? Nosotros podemos. Era Dios en ese hombre. Dios se escondió, encaminó en ese. Era como Jesús en Palestina. Lo mismo. ¿Y por qué no podemos aceptar que es la promesa para nosotros? ¿Es tan grande el reto? Sí, pero es la promesa dada a nosotros. Alguien tiene que tomar esa promesa. Decía, elocuencia, facultad de hablar o escribir de una manera eficaz para deleitar o conmover. Fuerza de expresión que tienen las palabras, persona diestra y convincente, todo eso está metido en elocuencia. Todo eso viene bajo la lluvia tardía. Y como les digo, a pesar de que es nuestra lluvia tardía, también cae lluvia temprana aquí. Porque hay personas que nunca recibieron la simiente y hay que colocar la simiente. Es lo mismo que decimos. Estamos en el tiempo de voz de arcángel, pero eso que estamos en voz de arcángel no anula que todavía la voz de aclamación está, porque voz de aclamación no es otra cosa que voz de arcángel en más piel. ¿Escucharon lo que dije? Voz de aclamación no es otra cosa que voz de arcángel, pero con más piel, más vasos. Es la misma agua, pero en otro tiempo. Para madurar. Entonces estamos en lluvia tardía, pero aún así la lluvia temprana está aquí. Estamos en voz de arcángel, pero aún así aquí está voz de aclamación. Porque es el mismo mensaje. En algunos estamos sembrando y en otros estamos trayendo madurez. En algunos están saliendo de los sepulcros denominacionales, en otros están tomando fe para cambiar de cuerpo. Es la misma palabra. Apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, corderos y ovejas en el mismo tiempo. Amén. Bien, gloria al Señor. Bien, eso va a ser todo por hoy día, hermanos. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, tenía algunas cositas más que decir, pero ya, está bien. Vamos a ponernos en pie. Hoy es el Día de las Madres, así queremos saludarles, darles un... Vamos a orar. Una horita, poco, ¿verdad? Gracias, Padre Celestial, en esta mañana o esta tarde ya, por el tiempo que nos has concedido. Pensamos que estas cosas que hemos dicho también pueden ayudarnos a todos nosotros a caminar más cerca de ti. Queremos encomendar nuestro ser para que lo dicho en esta hora pueda
ser manifiesto, Señor, pueda encarnarse en nosotros. Es lo que pedimos, Padre. Bendice a cada uno de todos. Bendice en este día a nuestras hermanas, a las mamás, por su trabajo, Señor, en este quinto evangelio que les has encomendado para levantar hijos e hijas para ti, Señor. Como tú dijiste, Señor, la mujer te salvará engendrando hijos. No es llenándose de hijos, como hemos entendido, sino levantándolos para ti, Padre. La iglesia tuya, produciendo al Mesías, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hay una dedicación, creo, hoy día. Así es. Nuestro hermano Wilmer, con Pina, su esposa, el Señor les bendijo con una pequeñita. A ellos le han llamado Génesis Adasa, regresando al origen. Amén. Así que ellos quieren dedicarle en este día, así que vamos a tomarnos un tiempito para dedicarla. Vengan aquí. Gloria al Señor. Génesis Adasa. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí está la pequeña Génesis Adasa. Vamos a orar. Altísimo Rey de la Gloria, quien nos ha enseñado, Señor, que somos la semilla de nuestros padres, que papá y mamá se juntaron para hacer una semilla de la cual nosotros hemos venido. Hemos venido en el tiempo oportuno. Nos diste las características, la estatura, el color de piel, como estaba en tu libro, Señor. Por eso juntaste a papá y a mamá, porque nosotros somos la manifestación de tu pensamiento. Y así tú decidiste el tiempo en que tendría que venir Génesis Adasa, del matrimonio de tu hermano Wilmer y de nuestra hermana Pina, Señor. Le has bendecido con otros niños, pero tú pusiste en orden a esta pequeñita. Señor, es tu plan, es tu voluntad. Así que queremos agradecerte juntamente con ellos, porque le has traído con bien. Y ellos, Señor, desde su corazón, traen esta pequeñita para dedicarla a ti, Señor, al Dios que nos dio la vida. Recibe a Génesis Adasa, Señor, para una vida de servicio a ti. Así como estamos enseñando, sabiendo que es el tiempo del fin, Señor, que no es necesario que sea escrita la historia, porque no habrá generaciones que la puedan leer. Entonces sabemos que el tiempo que tú le asignaste a Génesis Adasa es un tiempo muy difícil. Pero tú prometiste que en este día la mayor ayuda dada al hombre vendría en este tiempo. Te pedimos que tú, Señor, puedas tomar a papá, a mamá y a todos nosotros y hacernos la influencia apropiada para que ella pueda crecer para la gloria tuya. Recíbela en tus manos. Tómala bajo tu cuidado. Moldéala, instrúyela. Haz que el corazón de ella, Señor, sea el terreno apropiado para recibir tu palabra, para atesorarla, para manifestarla. Te dedicamos a Génesis Adasa, a ti, Señor, para una vida de servicio conforme a tu voluntad. Y de tus manos, Señor, otra vez, a las manos de los padres, pidiéndote, Señor, que tú puedas darles a ellos, al papá, a la mamá, todos los recursos que necesitan para proveerle una vida feliz a los hijos que tú les has concedido. Bendice el trabajo de ellos, bendice la vida matrimonial, la vida familiar en ellos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya, gloria al Señor. Esa fue la pequeña Génesis Adasa. El nombre de ella empieza con Génesis y termina con Oliva. Ella se apellida Oliva, así que es de donde saldrá el aceite para la fiesta de los tabernáculos. Así que, bien. Nuestra hermana Elena. Nuestra hermana Milagro, la esposa de nuestro hermano Freddy, que está cumpliendo años hoy día, así que feliz cumpleaños para nuestra hermana Milagros. Y nuestra hermana Elena Ramírez también está cumpliendo años el día martes, feliz cumpleaños para nuestra hermana Elena. Vamos a orar por ellos. Señor, ciertamente ser un creyente en esta hora es un reto, algo difícil de lograr para el ser humano, pero es la promesa tuya que tú tendrías hijos e hijas nacidos de tu palabra, engendrados por la voluntad de Jehová, que manifestarían al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre otra vez, el ministerio de Jesucristo otra vez en la tierra, reflejado en las pieles humanas de los predestinados. Señor, ayuda a nuestra hermana Milagros en sus luchas, en sus dificultades. Sabemos que todos nosotros fuimos cortados de una gran montaña. Somos la piedra escogida, cortada de una montaña, cortada por la mano de un profeta, separada para ser cincelada, moldeada, Señor, para quitar de nosotros todo lo que estorba para reflejar la imagen tuya. Haz con mi hermana este trabajo, Señor, que pueda ser un reflejo, una imagen tuya perfecta aquí en la tierra. En el área que ella necesita ser ayudada, tú ayúdala, Señor. Su vida matrimonial, su vida familiar, ayúdala, Señor, que pueda ser una verdadera creyente. Y así pedimos por nuestra hermana Elena también, también en su esfera de lucha, en su frente de batalla, dale la gracia tuya, la sabiduría tuya, para poder lidiar con las diferentes situaciones que se presentan en su vida. Que ella pueda saber que las situaciones en las cuales tú la colocas no son para consentir, no son para condescender, no son para dejarse arrastrar por la corriente, sino que son para que ella pueda pararse, sabiendo discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y que pueda darte a ti la gloria. Ayuda así a mi hermana a pararse firme como un guerrero en esta hora, con amor, pero con firmeza también. Dale la salud que necesita, dale la gracia tuya, Señor, dale la felicidad y el gozo de servirte. En el nombre de Jesucristo oramos así, amén, amén. Feliz cumpleaños para nuestras hermanas. Bueno, no sé exactamente lo que pasó, pero aquí el hermano Wilber está enviándonos una notita de agradecimiento por cuanto el Señor les ha librado, dice, de un accidente a él, a su familia, y él más que nadie sabe lo que significa estar aquí hoy día. Muchos de nosotros pensamos de que una reunión de domingo, una reunión de miércoles y viernes es como cualquier reunión, y que la podemos no sé, menospreciar, o pero en cualquier momento pudiéramos ser llamados, aun cuando nosotros creemos que somos el pueblo que no verá muerte. Somos ese pueblo, nuestra fe está creciendo a ese punto que creemos que somos el pueblo que no tendrá que ir a la tumba para ir al cielo, sino que aquí seremos transformados. Pero aún así Dios pudiera decidir que alguien de aquí se fuera así de rápido. Entonces,
Nuestros hermanos han sido librados de un accidente desde que lo dice Wilber, que es un chofer desde, ¿qué? Desde los 17 años. ¿Cuántos años, Wilber? No sé, desde chiquillo, cuando no tenía todavía DNI, ya manejaba. Y ahora ya con dos niños, para que él diga que el Señor le libró de un accidente, entonces tiene que haber sido algo grave. Entonces, es para mostrar que mientras que nuestra vida aquí no haya cumplido el servicio que Dios nos envió a hacer, no seremos sacados de aquí. Así que entre tanto que estemos aquí, hasta que seamos sacados de esta dimensión, laboremos, trabajemos fervientemente para mostrar que somos los hijos de Dios, que fuimos enviados a conquistar aquí todo lo que se tenía que conquistar. Señor, te damos gracias juntamente con nuestro hermano Wilber por haberle tú guardado de este accidente, por haberle permitido estar aquí en medio nuestro. No solo lo libraste del accidente, no solo lo libraste de la muerte, sino que no está en un hospital grave, gastando dinero, preocupado de repente por la esposa o por lo que le pudo pasar a los niños. No, están aquí ilesos. Señor, esa es tu gracia para con nosotros. Así que nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos, Señor. Pero queremos darte gracias ahora. No queremos dejar pasar esta oportunidad para expresarte, Señor, que en nuestro corazón nosotros conocemos que tú eres nuestro guardador, que nuestras vidas están en tus manos y que no hay nada que nos pueda acontecer sin tu consentimiento. Y Señor, somos felices de saber eso. Te bendecimos y te agradecemos por haber ayudado a nuestros hermanos, a la familia de nuestro hermano Wilber en este día. En el nombre de Jesucristo recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud. Amén y amén. Gloria al Señor. También oramos por Abelardo Moreno, el suegro de nuestro hermano Lidoniel, que él no es un creyente, pero está pasando por momentos difíciles. Está mal de salud y además perdió a su madre. Así que oramos, Señor, que tú que atiendes nuestras peticiones puedas hacer también atender esta oración de nuestro hermano Lidoniel, de la hermana Rocío, a favor de Abelardo Moreno. Que la gracia tuya, la misericordia tuya lo pueda alcanzar, Señor, en estos momentos críticos. Tú sé, Señor, la luz que pueda traerle contentamiento, esperanzas en este momento difícil. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Saludos para nuestro hermano Isaac allá con los hermanitos que están atendiendo el servicio. El Señor les pueda bendecir también. Dale la fortaleza en los momentos por lo que están pasando también. El Señor les bendiga. Y a todos los hermanos, no sé quiénes más estarán conectados. El Señor pueda bendecir a todos ellos. Pueden sentarse un ratito. Ya vamos a ordenar la salida. Me dicen que Checho tiene algo preparado, así que a ver, que pueda venir Checho un ratito y... Es el Día de las Madres, así que feliz día para todas nuestras hermanitas. Una de las... Es un ciertamente un trabajo difícil el que Dios les dio a nuestras hermanas, traer vida, criar a los niños. Vivimos en un tiempo tan malo, hermano, donde las madres no saben ser madres.
pero Dios nos envió una enseñanza a través de un profeta. La razón, recuerden, la razón por la que el mundo está en la que está es porque las mujeres no son lo que tienen que ser. La sagrada maternidad que Dios les dio como una encomienda a las madres se perdió. La madre no sabe ser madre. La madre se ha vuelto una abuela, se ha vuelto una alcahuete, una apañaladora. La madre se ha vuelto una sirvienta de las hijas, pero no madre. Entonces, este mensaje vino para ponernos a nosotros en la condición apropiada. Las madres tienen que saber ser madres. Y yo creo que ustedes, las hermanas que están aquí, recibieron con gran responsabilidad esta labor que Dios les ha encomendado, de levantar a sus niños para que sean, a sus niñas para que sean, a los jóvenes, para que lleguen a ser jóvenes, caballeros, damas, doncellas y damas verdaderamente cristianas, donde Jesucristo pueda reflejarse en cada gesto. Entonces, que el Señor pueda bendecirles en la labor que Él les encomendó hacer, que les dé la sabiduría para hacerlo, que les dé el coraje para realizar el trabajo que Dios les dio. El Señor les bendiga a todas ustedes, hermanas. Dios le bendiga, hermanos. Voy a dedicar un poema para todas las madres. El poema se titula Un mensaje para la mamá. Y dice así: madre, tu nombre es sinónimo de amor puro, sacrificado y abnegado llevas impregnada. La esencia más grata y olorosa es la dulzura. Es la más exquisita rosa del jardín de Dios. Das todo sin esperar nada a cambio. Tienes en tu interior una fuerza increíble. Tu fe remueve montañas y provoca milagros maravillosos. Eres ejemplo que es el perdón y la dedicación. Madre, perdón por el dolor que muchas veces sin querer he causado tu corazón. Pienso en ello y puedo sentir vergüenza y tristeza. Pido a Dios que cada día remueva tus fuerzas, que te llene alegría y energía. Que yo pueda seguir tu ejemplo y ser una persona que marca la diferencia. Que no olvide nunca tus consejos ni la influencia que has causado en mi vida. Madre, ¿qué palabras podría decir yo para hacerte saber lo mucho que significas para mí y lo importante que eres en mi vida? Eres virtuosa, tienes belleza. Tu corazón es el mismo reflejo de amor de Dios. Te quiero tanto que quiero que lo sepa el mundo entero. Doy gracias a Dios por haber permitido que existieras, por tener la fortuna de ser llamado tu hijo. Y si en medio del camino algo bueno yo he hecho, es porque tu compañía siempre ha estado cercana y con tu ejemplo me inspira a ser cada día mejor. Por todo ello y muchísimo más, feliz día de la madre, mamá, y que Dios te bendiga eternamente. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Podremos ponernos en pie, entonces. Como dicen las personas, dentro de nosotros siempre hay un pequeñito que nunca envejece, siempre es un pequeño. Y las mamás son las que guardan ese secreto siempre. El profeta dice: no importa cuánto hayamos crecido, ni cuán grandes, ni cuán viejos, ni cuántos hijos tenemos, ni cuán pobres, ni cuán ricos, siempre seremos el bebé de Jehová o el bebé de mamá. Mi bebito, tremendo manganzón, pero es su bebito. Mi consentida, una señora vieja, es su consentida.
Entonces, para ellos siempre seremos el pequeñito o la pequeñita que alumbramos. El amor de mamá es aquí en la tierra un amor sublime que refleja el amor, que es una sombra del amor de Dios. Pero aún así no es el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que eso. Pero Dios nos dio aquí en la tierra estas pruebitas a través de nuestras madres de cómo nos ama Él. Así que si puede acercarse en esta hora a buscar a alguna mamá o a tu propia mamá y saludarla, va a estar todo en orden. Así que busque a alguien y dígale muchas gracias, mamá. Busque a alguien. Podremos dañar a mamá, podremos lastimarla, pero ella nunca dejará de ser mamá. Podremos fallarle, pero aún así seremos el bebé de mamá. Busque alguna mamá. Los hijos busquen a su mamá. Si no está la mamá presente, eleve una oración por ella. Si mamá puede perdonar, si mamá puede esperar, si mamá puede esperar y puede perdonar, ¿cuánto más Dios, del cual mamá toma un poquito de amor? ¿Cuánto más puede perdonar Dios? ¿Cuánto más puede amar Dios? El Señor bendiga a nuestra hermana Lupe allá en Nueva York. También un feliz día para usted, hermana. Aleluya. Para Nancy. ¿Dónde está Nancy? ¿En Bagua? ¿En Jaén? Feliz día para Nancy también.
Hermana Irma, ¿dónde está Nancy? ¿En Jaén, en Bagua? En Jaén. Feliz cumpleaños, feliz día para Nancy en Jaén, entonces. Aleluya. Así que es domingo, así que no hay apuro de irnos a ninguna parte. También el martes cumpleaños de Eduardo Ugaz, así que vamos a hacer una oración por él. Señor, Eduardo es el hijo de nuestro hermano Lino y nuestra hermana María. Es un buen muchacho, solo que el diablo lo enredó de alguna manera y él no ha podido soltarse, Señor. Pero el corazón de una mamá, el corazón de un padre y sus hermanos, que no le olvidan y que saben que hay alguien que puede extender la mano y todavía alcanzarlo en donde quiera que esté, traen esta petición delante de ti, Señor. Y nosotros, como la iglesia del Dios viviente, nos paramos juntamente con nuestros hermanos para pedirte una bendición para él, Señor. Que la luz lo pueda atrapar. Que los lazos de amor de Jesucristo puedan envolverlo, puedan traerlo convicto, arrepentido, a tus pies para servirte, para honrarte. Permítele, Señor, decidir de una vez por todas consagrar su vida a ti. Bendícelo de la manera que él tiene que ser bendecido. Ayúdalo en la necesidad en la que tiene que ser ayudado. Tú sabes hacer mejor de lo que pedimos, así que así pedimos. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, nos vamos a ir.